Bien, amigos, estamos en el Cerro y, por supuesto, vamos a ir con la palabra del jugador de Cerro que distinguió nuestro compañero Juan Carlos Celsa, Nahuel Roldán. Acá está, por favor, su palabra. Jugador del Club Atlético Cerro, autor del tanto. Bueno, Nahuel, ¿broncas por ahí? Un poco de bronca, la verdad que fue complicado el partido. Pero bueno, todavía queda mucho por delante y hay que darle. ¿Qué explicación te encuentra el plantel, el cuerpo técnico a la derrota de esta tarde? Y es un partido complicado. Había que salir a jugarlo y bueno, es lo que se dio. Contra un grande siempre es un partido que en principio es de los perdibles. ¿Cómo lo toma el plantel, cómo lo toma el vestuario esta derrota por 3-1 el día de hoy? No, perdible no, hay que salir a jugarlo. Son partidos lindos de jugar, la verdad, y bueno, se tocó perder, pero hay que seguir. ¿Lo sorprendió en algo Peñarol hoy? No, para nada. ¿Era de acuerdo a lo que habían planificado ustedes en la semana, más o menos lo que ellos plantearon? ¿Y por dónde pasaron sus desatenciones hoy en los goles? La verdad que te agarran mal parado y es un cuadro grande, ¿no? Si te agarran mal parado, perdés pelota y después pagás. ¿Te molesta más perder un punto en la AUF que tres acá en la cancha? Obvio que sí, claro, te molesta mucho. ¿Cómo está el plantel con respecto a eso? ¿Cómo lo tomaron? No, mal, ¿no? Porque se perdió, pero como decíamos, queda mucho por delante todavía. ¿Qué se decía en el vestuario ahora, después del partido? Y hay que seguir adelante, ahora en una fecha se viene el clásico y es lo más lindo, ¿no? Háblame de tu momento personal, hoy te toca anotar, también venías de convertir, ¿cómo te sentís en eso? La verdad, muy contento, anotar un gol contra un grande, la verdad que es lo más lindo, muy bien. Muy bien, ahí está la palabra. Bueno, muy bien, amigos, la palabra entonces de Nahuel Roldán, el hombre que marcó para el equipo de Cerro. Voy a despedir, si le parece, Celsa. Muy bien. A Pablito Rondinsky, buen trabajo. Pablo, ¿algo más que quieras agregar desde ahí? Lo próximo de Cerro frente a Defensor en la 12 ya estará recibiendo a Rampla el sábado 16 aquí en el Trócoli a las 4 de la tarde. Gracias, Pablo. Un abrazo. Chao, mañana.